compañero de Encuentros Pasiones. No sabía qué iba a decir, digo. No, el Encuentro de Pasiones, mira, ¿cómo le va? ¿Todo bien? ¿Qué tal, digo? Bien. Y saludos y la bienvenida a Carlos también, que está presente. Ahí lo vemos ya. ¿Todo bien, Carlitos? Bien, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, cuando vino en algún momento Carlos, arquero de Alumni, hoy fuera de él, buscando su camino en la Liga Belillense de Fútbol, ya lo ha hecho en Unión de Morrison y ahora en Complejo Deportivo Justiniano Pose. ¿Qué cambia en estas categorías de la Liga Belillense, como en su momento estaba la Liga Villamarense de Fútbol, de dos divisionales? Divisional A, que te tocó jugar el año pasado, y Divisional B, ahora con el equipo de Justiniano Pose. Y cambia, es un cambio grande. La A de la Liga Belillense es muy competitiva. Es linda. Hay muchos jugadores de nombre que han jugado Argentino A, Nacional B, Argentino B, y están jugando la Liga. Y la Liga, la B, la Divisional B, la que estamos jugando nosotros, no, ya es, se nota que es mucho más amateur. Y bueno, y a nosotros dentro de todo nos está yendo bastante bien, porque el club Complejo donde estoy yo, al descender ha bancado un par de compañeros que venían jugando y se nota que son de otra categoría. Además de manera consecutiva, ¿no? Descendió del Argentino B, claro. Y al otro campeonato desciende de la Liga Belillense en su categoría principal al inferior, incluso con muchos de esos jugadores que estaban jugando en ese momento Argentino B, ¿no? Claro, sí. Por lo que tengo entendido, bueno, que hablábamos recién con vos, Diego, era que descendió del Argentino B y no lo mismo, pero la gran parte del plantel también está descendido a la Liga. Bueno, están con esas ganas de volver a ascender al menos al Divisional A en la Liga. Y bueno, y después a ver si se puede volver a jugar el Argentino B. Hoy por hoy, además de vos, que sos una incorporación importante, creo, para Complejo, ¿qué otro jugador tienen de afuera o con algún nombre que haya jugado en algún otro equipo? Está Luciano Ceballo. Uh-huh. Luciano, el ex alumni, sí, también. Sí, Lucho. Está Aranda, un compañero, un delantero, jugó en San Telmo, jugó en Chile. Ali, otro delantero, jugó en 9 de Julio Rafael, andó también en Argentino A. Y Bacari, un volante por derecha que ha jugado en Junior. Sí, Bacari estuvo jugando frente al Uni la Copa Argentina. Sí, bueno, sí. Él llegó a Bar también para reforzarlo. Bueno, hasta junio es lo que tenemos casi todo, ¿viste? Esperar hasta junio para ver si ascendemos para jugar la final. Y bueno, y después la mayoría de los chicos creo que tienen que ver si siguen o no la continuidad, porque el contrato es hasta junio. Es, digamos, debe haber algún rival fuerte o un rival a vencer. ¿Cuál sería, en este caso, Divisional B de Belví? La zona está dividida en dos. Nosotros estamos en la zona que el equipo más fuerte puede ser el otro equipo de Pose, Defensores, que en los dos partidos nos complicó un poco, pero, o sea, así lo podemos sacar adelante. Y la otra zona no la conozco, o sea, no conozco los equipos y no hicimos amistosos. Ni por referencia, nada. No, o sea, la zona más difícil creo que es la que estamos nosotros, que está Gordoni también, que tiene un equipo que a lo mejor puede ser un poco más competitivo, pero hasta ahí no va más. Se nota bastante el ritmo del que traemos nosotros y el que traen en la B. Uh-huh. Te quiero preguntar, ¿cómo estás hoy físicamente, Carlos? No, bien, gracias a Dios. Me recuperé bien de la lesión y gracias a Dios, como digo, no tuve más problemas en ninguna de las rodillas, por suerte. Una pregunta que te llevo a la época de Ronaldo, ¿no? Cuando, claro, cuando vos habías tenías un muy buen año, que terminaste siendo titular en Alumni, salvando la promoción con Unión de Villa Crouz. Cuando arrancaste al año siguiente, que Ranalli armando el equipo, ¿tuviste algún tipo de lesión? Porque por ahí se hablaba, y no tuve la oportunidad de preguntártelo, de que no estabas al 100% físicamente en ese arranque de Alumni, de ese año. No. Te rememoro, o sea, los partidos que empezamos con los clásicos, con Estudiantes de Río Cuarto. Claro. No, ahí yo creo que hubo una clave, que fue el gol contra Estudiantes. Claro, ese partido. Ese partido creo que me marcó, y bueno, marcó para mal. Perder el clásico de esa manera realmente me costó mucho superarlo. Tiempo de descuento, un pelotazo de mitad de cancha. Claro, sí, no, la cancha estaba muy mala, ¿no? Sí, muy feo el piso de la plaza. Fue un pelotazo largo, no sé si. Casi de un volante. Yo rechazo y dos pasos, puñé de un volante de Estudiante y le pegó como venía.
Me parece que fue Puñet. Bueno, y fue un golpe duro. Después, encima no pudimos levantar ningún partido que siguió. Fueron todos clásicos. Claro, parimos con Estudiantes. Después el Racing, tercero fue con Sportivo. Con Sportivo. 4-2. Uh-huh. Sí. No. Fue, yo creo que fue más que nada, más de lo físico y más de lo... Más que mental. Cabeza, que me jugó una mala pasada después del gol ese. Es más, ese partido me había tocado arrancarlo bien, porque me acuerdo que había arrancado bien hasta eso, que fue una pelota fatal. Sí, sin tiempo de descuento, creo. Sí, tiempo ahí. Sí. Más que nada, porque se puede perder, pero era un clásico. Y más con Estudiantes o con el mismo Sportivo de Verano, dolía mucho más que perder cualquier otro partido. Y encima le arranca un campeonato, ¿no? Exactamente. Veníamos de un año bueno, como dicen ustedes. Y es más, ahí estaba la presentación, me acuerdo que habían hecho la presentación en el club Medellín, no me acuerdo en qué club, que habían hecho una presentación linda, que había Rivadavia, ¿puede ser? Rivadavia, que la gente estaba muy entusiasmada con el equipo, porque habían venido refuerzo de nombre, habían armado demasiado bien, y bueno, no salió nada. Incluso hasta ahí, fuera del campeonato pasado con la era de Torresani, es el equipo que... había iniciado una pretemporada con anticipación, cerca de un mes y medio, cosa que habitualmente no se daba, claro. Con jugadores que llegaban y con resultados en esa pretemporada muy buenos porque no se perdía, ¿no? En los partidos amistosos no se perdía, se llegaba en óptimas condiciones, ¿no? Sí, para... habíamos sacado muy buenos resultados, habíamos ganado Complejo, creo que estaba en Argentino B, claro. Habíamos ganado Sportivo, acá en Villa María, me parece. No, sí, estaba haciendo las cosas bien, bueno, después cuando empecé el campeonato se nos dio vuelta todo y no salió nada de lo que se había planificado en la pretemporada y lo que se había hecho en la pretemporada. De ahí te fuiste a Alianza de San Juan. Sí, a Alianza de San Juan. Contaba un poco cómo fue la experiencia cuyana. Fue muy, muy linda, fue muy positiva. Me tocó andar muy bien los primeros 6 meses. Cuando terminé el campeonato, me llamó Mauricio Magistretti para ir a Gimnasia de Mendoza. Y bueno, había firmado por un año el préstamo, no me dejan ir, bueno, me quedo en la Alianza y en la segunda fecha contra la Trinidad de San Juan, en la cancha de Trinidad, me rompo los cruzados. Fue una pelota que es para Toro, se acuerda que vino, tuvo un tiempo acá. Carlos se me cae encima de la pierna y bueno, me rompí y ahí tuve dos meses en San Juan recuperando, se portaron bien, me pararon todo, la operación, la rehabilitación, todo, y me volví a Alumni, que fue el último tiempo. El último argentino. ¿Tuviste casi posibilidad de...? No, me estuve recuperando y recién tuve para febrero, para la pretemporada. O sea, al final de la pretemporada estaba más o menos que jugué 3 o 4 partidos en la local de Alumni. 3 partidos creo que jugué y bueno, y después ya no. Tuvimos la desgracia, la mala suerte de descender y bueno, ya no. No fui más al club, no tuve mala chance de jugar en el club. No te aparte, llamaron, ¿no? ¿No hubo ningún entrenamiento o algún contacto? Sergio, el presidente Sergio Hidalgo, sí. Me llamó ahora en enero. Ahora a fines de enero, principio de febrero, para volver. Pero bueno, yo ya le había dado la palabra Complejo. Y por respeto me quedé en Complejo porque ya venía jugando el provincial. Entonces ya para salir ya iba a ser medio como un problema con los dirigentes de Complejo y bueno. Preferí quedarme ahora hasta junio ahí, y bueno, si se da la posibilidad, como yo le dije a Sergio, si se da la posibilidad, ojalá. Siempre uno tiene ganas de volver al club de la ciudad y un club que quiero como alumno. Esa era una pregunta para después. Yo te iba a preguntar, todo el mundo conoce San Martín de San Juan, porque bueno, es el equipo que está, bueno, estuvo en primero, está Nacional B, pero Alianza supo jugar regionales y nacionales. Sí. Quería preguntarte cómo era el club, o sea, si también tenía buena cantidad de gente, cómo, si lo seguían. Bueno, eso es lo que me pasó cuando llegué, que es un club grande. Yo no esperaba eso, o sea, yo no lo conocía, conocí como dice usted, San Martín y Unión, porque Unión lo habíamos jugado Unión de Villa Crosa habíamos jugado la promoción para no descender. Y cuando llegué a Alianza realmente me sorprendí porque es un club muy grande. Y bueno, después me di que estás ahí, te van diciendo que era el club más grande de San Juan. Y realmente no, un club muy lindo, instalaciones muy, muy, muy lindas. Un club que está bien armado. Y en ese momento justo nosotros teníamos el presidente. Sí, que me da dos, que la hermana era el presidente de San Martín. Los dos hermanos eran un presidente de cada uno de aquí de Alianza. Habían copado San Juan, exactamente. Sí, exactamente. Así que no, estuve bien, me cumplió en todo.
Hablaste de instalaciones y por ahí marco una diferencia, pero realmente el complejo de Pose tiene muy lindas instalaciones. Sí, justamente lo hablamos. Eso es lo que sorprendió, ¿no? Sí, sí. No, pero es algo que sí, vos llegás, yendo de acá para allá, llegás a Pose y lo, claro. La carta de presentación que tiene Justiniano Pose es complejo, es complejo, ¿no? Tojo, como le dicen. Tojo, sí, es la mutual que ayuda al club. Sí, no, le comentaba a Diego que me sorprendió lo grande que es y la vida social que tiene el club. Que no es solamente, bueno, a mí me pone uno estar tanto tiempo en Alumni, que es fútbol nomás, Alumni. Entonces vos lo sentís que es fútbol, claro. Nomás. Eso en cambio es complejo, no, en cambio ve que, bueno, yo tuve la suerte de estar justo que jugaron en la final y con Medellín. Claro, el básquet, que salió campeón complejo. Claro, y tuve la posibilidad, porque yo le contaba a Diego que voy los miércoles y me vuelvo el viernes. Entonces justo ahí a los partidos de complejo contra Medellín lo vi a las finales. Y tiene todo, tiene toda la instalación y todas las disciplinas que te podés imaginar, que a mí me sorprendió. No, además varias canchas, ¿no? Tiene, y bien cuidadas. Sí, sí, le prestan mucha atención al tema piso, todo. Bueno, eso veíamos en la Liga de Belville, varias canchas, no veían todas iguales, ¿no? Pero veíamos varias canchas, ¿no? Que tienen un piso totalmente diferenciado de las canchas de la Liga Villamariense, ¿no? Seguro. Muy buena calidad de piso. Sí. Bueno, él te decía un porqué, ¿no? Se fue de Alumni por posibilidades y demás. Pero yo recuerdo que en ese ida y vuelta también un poco te había enojado, te había fastidiado de que en ese momento el técnico de la Liga Villamariense de Fútbol era José Pepe Suárez y había dicho, ataca un partido cada uno. Sí. ¿Es así o no? ¿Quién era el otro? Así. ¿Quién era el otro, Diego? Es así, Diego. ¿Se acuerda? No, me acuerdo quién era el otro. Pedernera. Ah, estaba Pedernera, exactamente. Sí. Sí, fue... Y es un poco que dolió bastante después de que uno volvía, quería encontrar su plenitud física. La idea de Héctor era que yo jugara para volver a ganar ritmo. Agarrar ritmo futbolístico. Claro, y bueno, viene Héctor, habla conmigo, me comenta, yo le dije que sí, que quería jugar en el primer local. Y bueno, y cuando bajo la primera fecha, sí, Pepe Suárez tenía la idea de esa de que jugara un partido cada uno, bueno, y yo no la compartía. Hacía bien, con respeto le dije que no la compartía. Bueno, hablamos con el Héctor y bueno, después Héctor se puso de acuerdo con Pepe, pero sí, bueno. No sé si molestó, pero como que me chocó un poquito. Ya generó un roce, digamos, generó un malestar. Entonces, bueno, se habló con el Héctor y Héctor solucionó todo enseguida, ¿viste? Pero sí fue así, como decimos, digamos. Bueno, obviamente se habla mucho de Alumni, se piensa en poder potenciar un equipo que todavía no se sabe con certeza cómo va a ser cuando arranque el campeonato, sí. Cómo se va a estar disputando, cuándo va a iniciar y demás. Quería comentarle algo. Pero el tema principalmente, Darío, es siempre vamos hacia adelante con Alumni, siempre pensamos en lo que viene o lo que va a venir, pero lamentablemente hay jugadores que todavía están reclamando su deuda. Bueno, Carlos, es una situación que todavía estás esperando también de que se pongan al día, como varios jugadores del último torneo argentino B. Esto preocupa a aquellos que juegan Alumni, pero que muchos no conocen, que todavía existen deuda con jugadores del argentino A que perdió la categoría de Alumni. Claro, el año anterior. Claro, de 2 años atrás, ¿no? No dos meses, año. Un año, 2 meses, 3 meses, alguno un mes, pero en definitiva es una preocupación para el bienestar de Alumni a futuro, porque nosotros pensamos en el campeonato que viene, cómo va a jugarse, qué va a ofrecer Alumni, pero a su vez también hay algo que no se conoce, que no van a conocer los dirigentes, es a la cantidad de jugadores que se están debiendo el dinero, como algunos entrenadores que, incluso preparador físico que no cobraron. Sí, sí. ¿No? Y estamos hablando de más de 2 meses el preparador físico. Que lo han hecho público. Yo escuché, por ejemplo, diferentes versiones, lo que pasa es que estaría bueno que algún dirigente preguntárselo, ¿no? Para no... Porque hay como versiones cruzadas en el caso del preparador físico. Uh-huh. Bueno, pero lo mismo es esto que hablamos siempre, ¿no? Que Alumni tiene muchas desprolijidades. Sí, porque si no fue una mala fe, hay mucha desprolijidad que genera, como dijimos recién, un malestar. Cuando hay un malestar entre un técnico y un jugador, eso no da un buen clima. Y lo mismo pasa a nivel dirigencial. Cuando hay malos entendidos o no se hacen las cosas bien, más allá de la intención, genera un roce y un problema. Por eso le digo que el tema es, bueno, hay temas puntuales que sería bueno preguntárselo directamente a los
y dirigentes, ¿no? Pero bueno, a Carlos puede comentar lo suyo, ¿no? Cómo es su situación o cómo se fue de Alumni en su momento. No, me fui bien, o sea, mal por el descenso, mal porque lo sentimos todo el plantel, aunque yo no me haya tocado jugar, realmente lo sentimos mucho. El cuerpo técnico creo que ha demostrado que lo sintió por demás, o sea, que estaba muy metido con el tema. Sí, bueno, y el económico, casi en todos lados, casi siempre te vas con un mes de deuda. Es algo que no está escrito, pero que como que... Que pasa siempre. Y bueno, y nosotros, realmente a mí los años anteriores también no habían cumplido. Y bueno, y sí, uno siempre quiere cobrar todo. Pero bueno, cuando yo soy de la ciudad y al club, como le dije antes, lo quiero, entonces te duele dejar plata tuya, pero bueno, que es como que en el fútbol te vas acostumbrando, a medida que va pasando el tiempo, que vas andando por distintos clubes, en todos lados siempre dejas algo. Y bueno, y me decís, no, vamos a dejar el club, no, ya está. Bueno, y decía recién, se va los miércoles, vuelve los viernes. Se queda allí en complejo o en Justiniano Pozzi para los últimos días de las prácticas y pensando el desarrollo del domingo con el entrenador. Esto cae mejor, ¿no? Porque sos el único que vas de Villa María hacia complejo hoy por hoy, ¿no? Sí, soy el único. Por eso me hacía muy, muy peso ir todos los días en el auto, ir, venir. Entonces, bueno, decidimos con el técnico y el preparador físico que vaya los miércoles. Ahí el club tiene una pensión, entonces me quedo en la pensión directamente, no dan todo, entonces me quedo el miércoles, vuelvo el viernes y bueno, después vuelvo el domingo a jugar. Cerca de las instancias decisivas, de las instancias finales, ¿cómo ves el torneo en cuanto a lo grupal de complejo? No, estamos bien, o sea, estamos bastante bien. Es parejo, pero creo que nosotros tenemos un plus que nos da la experiencia de la mayoría de mis compañeros y el tema de trabajo diario también que nosotros podemos tener, que a los otros clubes no se les facilita. Que hay clubes que entrenan jueves y viernes, hay clubes que entrenan dos veces por semana. Bueno, nosotros tenemos la facilidad, yo no, pero mis compañeros de entrenar todos los días, de martes a sábado y el domingo viajo casi profesionalmente. Uh-huh. Entonces, creo que ese es el plus que nosotros tenemos para pedir campeonato y hasta para salir campeón. ¿El formato de disputa es muy similar a la A? O sea, te hacen la clasificación igual. Y después vienen los cruces. Claro, igual. La única diferencia es que acá hay dos zonas, pero clasifican los primeros cuatro cada zona, claro. Igual que en la ¿Y en se primera. Cruzan? Y se cruza el primero con el octavo, el segundo con el séptimo. Ah, te puede tocar de tu misma zona, sí. Hacen una escala del 1 al 2. Sí, o sea, sí. Claro, queda una tabla general. En la general quedan los primeros cuatro de una zona y los otros cuatro. Claro. No, ¿te puede tocar de la misma zona misma o de la zona otra? O de la otra zona. Claro. Eso depende cuando se junte la general. Nosotros vamos primero en la general, así que nosotros estaremos definiendo siempre de local y con ventaja. Sí. ¿Cuántos partidos faltan para que termine la fase clasificatoria? Tres de la fase y bueno, si llega a la final son seis partidos más, cuarto, semifinal. Sí. Muy bien, Carlos, agradecerte, felicitaciones por el momento y por la elección. Ahora, con el pase en tu poder, ¿tenés arreglo por un año con complejo o...? Hasta junio. Hasta junio. Era por un año, pero la idea mía es en junio ver si sale algo. Cuando se abre un mercado más importante. Sí, tratar de irme y bueno, y si no, sí, nos quedaremos en complejo hasta diciembre. Es muy difícil, ¿no? Para un jugador, o sea, que ya tiene digamos, una trayectoria, por el caso tuyo, Argentino A, Argentino B, jugar en la Liga Villamariense, porque como te pasa a vos y otros jugadores, tienen que ir a otras ligas, sea B Carvarela o Belvillense, porque digamos, acá a los clubes les cuesta mucho abonar, pagar para el jugador que quiera vivir de eso, ¿no? Claro. Sí, sí, se le hace pesado. Por eso, como decís vos, te tenés que ir a la Liga de Belville o a la Becker también, que a lo mejor los clubes tienen más respaldo porque tienen mutuales, tienen gente que apoya más a los clubes que a lo mejor que la Liga Villamariense. Uh-huh. Pero en sí, es Liga. Y uno siempre apunta a jugar un poco, no sé, Argentino B, Argentino A, porque te tenés que acostumbrar a jugar la Liga, entrenar de noche, todas las cosas que trae el entorno de la Liga. Dejaste una puerta abierta, o sea, hay posibilidades. O sea, el presidente de Alumni dijiste que te habló a principios de año, quedaron de hablar más adelante. Sí, quedamos que en junio o en julio se podía llegar a volver a hablar. Te cuento que yo calculo que, por eso justamente quería comentar esto, en el 10 de agosto estaría arrancando el torneo Argentino B.
Hay dos o tres datos a tener en cuenta. Habría, porque todo es sí, potencial. Supuestamente sí, potencial. Sí, sí, todavía no hay nada concreto ni en primera división. 10 ascensos. Habría 10 ascensos y un torneo que duraría solamente 4 meses. Uh-huh. O sea, sería agosto, septiembre, octubre y noviembre. Ya para noviembre o principio de diciembre estaría terminado. No, en un momento dado se pensó invitar a 4 o 6 equipos que no están representados, pero parece que no se va a llevar a cabo y solamente serían 10 ascensos. Y no habría invitaciones al argentino B este año. Claro. En este claro. año. Pero bueno, son todas. Porque los tiempos se acornan, ¿no? Claro. Se puede ver como una buena posibilidad, pero también te implica redoblar esfuerzos. Y tenés que, si querés, pretender estar entre esos 10, tenés que arrancar el mes que viene. Y seguro. No te garantiza nada. Pero terminaste dentro de los últimos lugares cuando arrancaste 2 meses antes con un equipo que se armó, que se peleó, sí. Después que decíamos está para ascender, después en correr de los partidos no ganó, está para mantener la categoría, pero nunca dijimos está para en la última fecha especular con el descenso. Yo creo que la mesa, como dijimos, tiene 4 patas. Nunca se mintió tanto. Estamos hablando de la radio, ¿no? Porque sí. Yo sí, recuerdo sí. haber visto los amistosos de Alumni y recuerdo uno de los últimos porque decía, no, mira qué bárbaro, el contratiro Federal de Morteros. Tanto acá como allá, ¿no? Sí, realmente se vio las falencias. Muchas falencias que tenía el equipo y estaba ya a punto de arrancar. Sí. Y algunos venían con el carro del triunfo, no, pero mirá, ganamos. O sea, y se vieron muchas falencias. Que el equipo no estaba a punto y se notó después en la cancha. Seguro. Pero en realidad yo pienso que trabajar con tiempo, traer una base de jugadores, o sea, los dirigentes que por supuesto tienen que conseguir para que los jugadores estén cómodos, las 4 patas, como se dice, de que funcionen, eso te da más posibilidad. No te asegura nada. No te asegura nada. Pero trabajar 2 meses antes al vicio, claro. Y sí, seguro, poder trabajar 3 meses antes. No, el tema es que no es trabajar al vicio, sino trabajar en concepto de lo que tiene hoy el club. Porque si traemos jugadores por traer, como ya queda evidenciado que se ha traído en los últimos años, no han rendido, es en vano hoy el trabajo de Sebastián López y de todo lo que se está haciendo con la Liga Local, con el alumnito de la Liga Local, potenciando, tratando de potenciar a algunos jugadores. Ahora, hay que empezar a ver distintos obstáculos que pueden empezar a surgir, y claro, porque esos obstáculos también tienen que ver con el armado de la futura dirigencia que va a tener el club. Lo que pasa es que la dirigencia esta tiene hasta noviembre. Sí. Y este torneo termina con esta dirigencia. Podría terminar con esta dirigencia. Que este torneo nuevo que plantea tira por la borda lo que dijo Hidalgo en su momento, que dijo, yo quiero que el que venga participe, porque él puede ser parte de que Alumni continúe en el Argentino B o que Alumni ascienda. Logre el ascenso. O, bueno, lo que nadie quiere, no el descenso, ¿no? Porque el descenso también está. Sí, y seguro. Este año, seguro. Lo que pasó fue. En los últimos 5 años, Alumni está pidiendo te eso. Te salvaste de milagro de nuevo de no caer al Argentino C o Federal C, como se llame ahora. La realidad es que lo que dijo él en su momento, que tenía validez, de que él quería trabajar con gente para que después siguiera la posta, no. Porque este torneo arranca y termina con esta presidencia. O sea, no hay excusa para pensar en eso. El año que viene es otra cosa. Sí, el año que viene es otra cosa, pero cambia un poco los planes. Lamentablemente seguimos hablando de lo mismo, ¿no? Son todos parches que se van poniendo en el fútbol local. Está y nunca se llegan a tapar y nunca se llegan a ver hacia futuro. Carlos, muchas gracias por venir. No, gracias por la invitación. Y disculpe esta charla que no tiene nada que ver con usted. Pero... No, por ahí tiene, a lo mejor tiene que ver. No sé, vamos a ver qué pasa. Bueno, gracias por venir. No, gracias por bueno, acá mensaje que llegan, dice, hola Diego, yo ya me cansé de hablar con la gente de Alumni, dicen que no hay plata, si hay para los de afuera que cobran muchísimo, es lo que llega un mensaje, lamentablemente no me firma, no me dice quién es, pero esa es la realidad. Dígale que por ahí lo firme. Yo quería decirte con respecto al tema, creo que la dirigencia tendría que enfocar... Yo, cuando me ponen de ejemplo Colón, digo, Colón no es ejemplo. Me deje una pausa y después seguimos hablando. Pausa y ya seguimos hablando.